Qué hermosas se ven todas esas letras de fondo. Ah, ¿te gusta? Me encantan, me encantan. Decorado especialmente para el curso que hice la otra vez. Qué hermoso, es tan lindo. Vos sabés que ¿Viste? yo entré a tu perfil por de la vez que me comentaste de las castañas. De las castañas. Me comentaste que habías conseguido castañas en, no Ah, sé en pero qué eso hace mucho, era. ¿no? Sí, y empecé a ver todo lo que hacías, digo yo, ay, me vuelve loca, me encanta. Sí, las castañas con, es un combo, las castañas con caqui. Qué rico. El caqui no lo probé nunca. No, Ah, o no, no, sea, en Córdoba no hay. si hay, yo no he visto nunca. Lo tengo Ay, de qué rico. imágenes que son como tomatitos chiquitos, puede ser. No, no son chiquitos, es como un, el tomate normal, el redondo, porque tienen, sí, este tamaño más o menos, y la formita también, sí, es como un Claro. tomatito, ¿Y de sabor? más ¿Qué chatito. Y de sabor tiene? sabor, no, es que es como decir, a ver, ¿a qué sabe el mango, por ejemplo, ¿no? ¿Vos probaste el mango, por Sí, ejemplo? sí, ¿A sí. qué sabe, por ejemplo? Decime. Y yo le siento como un sabor a durazno natural, Ah, una cosa sí. así. Está bien. Bueno, el caqui. Sabe a caqui. Claro, no sabe, está No, bien. no, 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 no se me ocurre así como una. Se parece a. No sabría decirte. No. No. ¿Es dulzón o más vale Es ácido? dulce, es dulce, es dulce, es muy dulce, depende. No sé si son dos tipos de caqui o son dos instancias de maduración. Ah. Está el caqui que es bien duro, que se corta como una manzana, ponele, pero es dulce, y eso está maduro. Y después hay otros que se ponen bien blandos. Y hay que comerlos con cuchara porque hay una cosa, se ponen muy cremosos, ¿no? Y lo que no sé, mira lo que es la ignorancia, ¿no? No sé si son dos tipos o es el la misma fruta que cuando se madura mucho se pone así. Hay que alguien Claro. averigua eso y me Vamos a contás. averiguar. Sí. Tipo como el membrillo, que es así como una pera, pero más duro. Claro, Y sí. después Sí, lo cocinan un rato y se hace sí, más sí, blando hasta sí, ser sí, dulce. sí. Sí, bueno, y el kaki que se llama kam, kam en coreano, el kaki se llama kam en coreano, es una de esas frutas bien tradicionales, si se quiere, porque te lo Sí. ves en todas las mesas, se deja secar también, hace un montón de cosas ¿Y con en los eso. festivales de Chuseok? Chuseok. Hay pastelitos que tienen como la formita del caqui. Ah, Me parece que he sí. visto, pero de otros colores, lo saben tener como rosita, una cosa así, puede ser. Ah, no, vos estás hablando de las masitas de arroz. ¿De toc? El toc. El toc, claro, no, no tiene que ver con el cam. Ah, yo pensé que le No. hacían formita de caqui. No, no, por ahí puede ser que algunos le hagan, porque con el toc se puede hacer cualquier forma, pero no, la forma típica que solés ver en esos festivales de Chuseok es, sí, tiene una formita ovalada, pero no, no tiene que ver con la forma del Claro. kaki. Claro. Bueno. Pero igual, vamos a averiguar que si son dos o uno solo. Dale. Entonces, ¿querés empezar presentándote, Shiye? ¿Estoy diciéndolo Bueno, bien? Es ¿cómo me decís? Shiye. No. Ah, bien. No, Entonces. en realidad mi nombre es como una cosa compleja, se ve. Yo, para hacerlo más sencillo, no, me empezaron a llamar Hiye, hace como, se escribe hace Jiye. O sea, si vos lo lees normalmente, ¿qué lees? Hiye. ¿Está bien? Si yo te digo, me llamo así y te muestro Jiye, ¿cómo dices? Jiye. Ahí dice Jiye, claramente. Exacto, sí. Pero aquí la curiosidad. Cuando digo, me llamo Jiye,
o me dicen porque lo leyeron, la mayoría me dice Xie o Yixi. No sé, lo quieren pronunciar de otra manera, porque claro, piensan que es un nombre extranjero, entonces, viste, le quieren dar una, y yo al contrario, o sea, puse Xie para que no tengan que solo leer. Claro. Pero bueno, siempre tengo ese problema, pero no me ofende para nada, no me molesta, pero me divierte mucho. ¿Sabes qué nos pasa a los argentinos? Que como toda la romanización que vemos del coreano está para el estadounidense, leemos la J como si fuera la J estadounidense. Sí. Bueno, y por el tema de la romanización, los que entienden eso, por eso me dicen Jie. Claro. Jie. Que está perfecto. Me enteré hace... Eso lo deduje hace dos añitos por ahí, cuando empecé a tratar con muchos coreanos. Pero bueno, no, yo vivo acá, me llamo Jie, todo el mundo me dice Jie, así que si me dicen Jie, lo mismo. Mi suegra me dice Gigi, y hace un montón que me conoce, así que no, todos los nombres bienvenidos no importa. Bien. Entonces, vamos a bueno, me presentaba. Bueno, me llamo Jie Kim. Kim, mi apellido, vos que estás con la onda coreana, el apellido Kim, ya sabes. Sí. Pero no somos todos parientes. Nací en Corea, nos vinimos, bueno, mi familia se vino para Argentina cuando yo tenía 9 años. Hice todos mis estudios, bueno, parte de la primaria y toda la secundaria en Ushuaia, y después como quise seguir estudiando, y allá, bueno, en ese momento no había universidades, no había posibilidades, o sea, si quería seguir estudiando después de la secundaria, tenía que irte. Eran tres puntos fundamentales que iban los chicos allá de Ushuaia. Íbamos a Buenos Aires capital, a La Plata o a Córdoba. Eran esos tres puntos fundamentales. Y yo elegí ir a La Plata, porque, bueno, mis compañeras también iban, entonces, bueno, era toda una movida, ¿no? Íbamos a explorar el lugar juntos, no, fue muy divertido. Así que me fui a La Plata, estudié en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, la carrera de diseño en comunicación visual. Así que, bueno, soy diseñadora en comunicación visual, que viene a ser el equivalente del diseño gráfico acá, ¿no? De la UBA. Claro. Está bien. Y, bueno, terminé eso, después, y a partir de ahí siempre trabajé en forma freelance, estuve trabajando, tuvimos un buen tiempo con una amiga, empecé con dos amigas, después una se fue y me quedé con una y estuvimos mucho tiempo juntas, trabajando en diseño, en un estudio, y después, ¿te acuerdas del 2001? El periodo más turbio, conflictivo, sí, bueno, ahí nos dejamos, sí, ahí como un montón de gente se tuvo que adaptar, y dejamos de ir al estudio, y después me enganché con la caligrafía, porque viste que el diseño gráfico está muy ligada, digamos, a la tipografía, ¿no? Que es como la tipografía, las letras, la base del trabajo. Y bueno, entonces me gustaban mucho las letras. Y mi socia, ex socia, y bueno, ahora amiga, y es mi maestra de caligrafía, porque ella enseña en este momento, es una de las referentes de la caligrafía occidental, digamos, acá en Argentina, se llama Silvia Cordero Vega. Y aprendí de ella todo lo que sé de caligrafía occidental. Y, bueno, me encanta, obviamente, así que hace como más de 10 años que estoy con esto. Me encanta.
Y ahora que me enganché con la caligrafía coreana fue desde el 19. Sí, desde el 19, antes de la pandemia. Pude estudiar un año entero y después se vino la pandemia, se me fue el profesor a Corea. Bueno, un desastre todo, pero ahora encontré otro profesor coreano, así que puedo seguir estudiando y estoy feliz por eso. El profesor Park. Bueno, y ese es mi caminito. Por eso estoy, y ahora, bueno, que estoy aprendiendo la caligrafía coreana, no, ahí encontré, digamos, el amor de mi vida en ese sentido. Si me gustaba la caligrafía y dentro de la caligrafía coreana es mi camino y bueno, es lo que voy a seguir haciendo. Claro, vos ya hablabas coreano cuando viniste o eras muy, muy, muy chica. No, no, tenía 9 años, así que Nueve, sí, ah, sí. había hecho parte de la primaria, no me acuerdo si hasta tercer grado. Yo tengo muy mala memoria igual, ¿no? Pero bueno, sacando las cuentas, a los 9 años, sí, ya sabía leer, escribir, todo. Pasa que como vivimos en Ushuaia y no es como acá, ¿no? Como en Argentina, acá en Buenos Aires, que hay como una colectividad. Hay una colectividad coreana grande y bueno, nosotros cuando vivimos allá en Ushuaia eso no pasaba, entonces todas mis amistades eran argentinos, así que perdí mucho el idioma. Además me daba por ahí vergüenza de hablar en coreano y ser diferente quizás, ¿no? Esas cosas de los Claro, chicos. de Entonces no cosa quería hablar, del en casa tampoco quería hablar, mis padres me hablaban en coreano y yo les contestaba en Argentina, muy en negada. español. Sí, esas tonterías. Y bueno, entonces ¿Y esa actitud mía español hizo lo que sabías? ¿El español ya lo sabías o lo tuviste que aprender acá? no, no, cuando vinimos, la única palabra que sabía era agua. No, eso sí me Ah. acuerdo, ¿ves? Agua, porque me parecía una palabra súper graciosa. Agua. 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 Y después, no, no, tuvimos que aprender acá. O sea, cuando entré a la escuela en Ushuaia, empecé con cuarto grado, me iba mal en todas las materias, obviamente, porque no tenía conocimiento del idioma, pero sí, en la única materia que me iba súper y me encantaba era matemática, porque ahí no había Claro. necesidad de idioma y además porque estaba súper adelantada, así que todo era Claro. fácil. ¿Ustedes por qué se vinieron a Argentina? ¿Fue por temas económicos de Corea o fue más como una experiencia? No, mira, en nuestro caso es por mi papá y sus ganas y su espíritu quizás aventurero que tenía. Digo, tenía porque se nos fue hace 2 añitos. Él tenía un amigo que vivía acá en América. Bueno, imagínate que en esa época nada de internet, o sea que todo por cartas. Tenía un amigo que estaba viviendo en Asunción, en Paraguay, y le escribía como que, no sé, le contaba maravillas. Y entonces, bueno, le entró el bichito, y después, como me contó, medio que se había cansado de su vida allá en Corea, como que quería un cambio, y bueno, semejante cambio se mandó. Y se vino, nos fuimos en realidad primero antes que a la Argentina, a Asunción, a Paraguay, porque nos invitaron a ir, o sea, el amigo de mi padre. Pero claro, cuando llegó allá, papá, no, 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 esto no me gusta. ¿Qué es Claro. No era lo que él pensaba. no era lo que le había escrito, no, para Claro. nada. Entonces, dijo, no, no. Nos dejó ahí, yo tengo 2 hermanos más, así que mi mamá y a los 3 hijitos nos dejó a los 4 ahí y él se vino para Buenos Aires porque le habían comentado que Argentina era un país de caballeros. ¿Y eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y sí, ¿y eso? ¿Dónde están los caballeros?
¿Dónde no, no, nos no, quedaron? sí, no sé qué por qué le dijeron eso, no sé, vaya a saber. Así que bueno, vino para Buenos Aires, pero era, parecía que en esa época había mucha dificultad de obtener la residencia. Entonces, averiguando, creo que llegó hasta Ushuaia, que ahí, bueno, era como un territorio, ahora es una provincia, pero antes era territorio nacional, no era una provincia, era un territorio especial. Y ahí se manejaba de otro modo y que, bueno, que no habría problema. Entonces, por eso caímos en Ushuaia. Claro. O sea, nos fue a buscar y nos habremos quedado una semana en Buenos Aires, que fue donde probé mi primer desayuno argentino, leche con media luna. ¿Y qué tal? ¿Gustó? ¡Y sí! Cosa rica, un café con leche. ¡Ay, qué rico! Sí, 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 sí. Eso es lo que recuerdo. Y después, bueno, una semana en Buenos Aires y directamente avión, Ushuaia. Y cuando bajé, me bajé desde el avión y vi... No, no me olvido nunca esa imagen. Me parecía como una pintura. Imagínate. Todo rodeado de cordillera, el mar ahí, y en ese momento el aeropuerto estaba justo en la bahía, o sea, ahora se mudó porque era una pista así de este tamaño y había problemas, pero era tremendo, o sea, en medio de la bahía aterrizaba el avión, bajaba y veías todo eso, y en la punta de la cordillera con la nieve, no. Una decena no, de Top Gun. No me lo olvido más. No. Así que nada, y ahí empezamos nuestra vida acá en Argentina. Qué hermoso. ¿Y cómo se sintió para una niña de 9 años ese cambio? ¿Cómo estabas viviendo o cómo recordás vivir en Corea? ¿Y cómo sentiste que cambió el estar en Argentina? Cambios no sentí o no lo sufrí mucho, porque viste cuando uno es chico se adapta a cualquier situación, se adapta. No importa qué le pasa, porque no conoce mucho, entonces lo que va viviendo es todo nuevo, y yo por mi manera de ser quizás también soy un poquito tímida, medio introvertida, muy para adentro, y entonces mi vida era así, allá o acá, igual. Tenía amigos, pero como también amigos íntimos, siempre me rodeé soy de esas personas que siempre estoy con una o dos personas y nada más. No me gusta quizás las multitudes, las grandes amistades, el grupo. No es que no me guste, sino no me sale. ¿Tú te sentís cómodo? Es como sacarte de vos. Sí, o sea, es divertido, si vas al cumpleaños, están todos, es divertido, pero me gustan las cosas por ahí más íntimas. Así que bueno, el cambio quizás era todo nuevo, sí, era todo novedoso, mucho para aprender, mucho para ver, pero no lo viví como traumático, que por ahí escucho que muchos lo pasaron mal por bullying cuando eran chicos y esas cosas, y yo realmente no, ni ahí, al contrario, los chicos allá, en la gente de Ushuaia, fueron tan amables y tan educados, así que al contrario, no nos trataban como mejor que a otros. Claro. Así que estoy en ese sentido muy agradecida a la gente. ¿Y cambios culturales que hayas visto que eran muy distintos? Por ejemplo, el desayuno era súper distinto. Sí, los horarios de comida, cosas así. Todo fue distinto, ¿no? Todo. Y más para nosotros, con la comida sobre todo. Mis padres, pero mis padres, por ejemplo, se adaptaron rápidamente a la comida argentina. Entonces, bueno, no había kimchi, no había para hacer
arroz y, bueno, al estilo coreano, bueno, no había problema. Igual arroz había, o sea, acá hay arroz blanco. Quizás no es lo mismo, tiene como otra consistencia, pero bueno, había, o sea, se podía comer y nos adaptamos bastante bien. Sí, mi mamá y mi papá, sí, se adaptaron muy bien a la comida, a la gastronomía argentina. Y después, bueno, hacía kimchi, extrañaba hacer kimchi, y hacía con repollo, con él, que había, con rabanitos que se conseguía, pero bien, todo bien. Y lo que sí fue una traba y una dificultad muy grande fue el idioma, ¿no? Sí. Para nosotros los chicos no, porque ya en un año ya aprendimos todo. Fueron algunos meses. Estando en contacto con los chicos en la escuela, las maestras. ¿Cómo? Claro, sí. Pero mis padres, no, ellos, bueno, siendo grandes ya, les costó. Entonces nos llevaba algunos de nosotras a que le hiciéramos de traductor cuando tenía que hacer algún trámite, ir al banco, esas cosas, y yo lo odiaba hacer eso. Claro, porque disponían de su tiempo. No, y bueno, pero, y porque no era divertido. No, no era divertido. De traductor y encima, qué sé yo. Bueno, encima los trámites de antes no eran por computadora, 2 segundos y listo. No, estar todo el día en el banco, todo el día en el escritorio. Sí. Y con el estudio, ¿tuviste ese shock de decir, bueno, son muchas menos horas de estudio, son menos exigentes, son más exigentes? El estudio, bueno, lo que me acuerdo es que, lo primero que me acuerdo es que allá en Corea éramos 1 millón. Ah. Ponerle que en tercer grado había, bueno, acá ponerle que hay tercero A, B, C, A y B, a lo sumo. Allá había como 10 divisiones de tercer grado, ponerle, y cada, en mi grado había 100 chicos. Wow. Y wow. La escuela era enorme, enorme. De eso sí me acuerdo. Y me acuerdo también que teníamos clase los sábados, o sea que el único día libre era domingo. También recuerdo, sí, que tenías que ser, bueno, al ser muchos, tenías que estar muy atenta, ¿no? Claro. Porque era un profesor con 100 chicos, imagínate. Muy atento, pero bueno, yo soy una chica aplicada, así que no, nunca tuve problema. Está bien. Y después lo que sí me acuerdo, que es la gran diferencia también con la escuela acá, es que nosotros mismos limpiábamos el aula, el pasillo, o sea, la limpieza estaba a cargo nuestro. Igual, claro. Por ejemplo, no sé, había como ¿cómo se dice? Estaba todo programado, ¿no? Dividido por grupos, o sea, muy organizado. Entonces no era que estabas todo el día limpiando, sino te tocaba, había días que te tocaba. Y ahí dice que no se entra con los zapatos, ¿no? Y yo me acuerdo de que teníamos que limpiar con el paño el piso, porque andábamos en chinelas. ¿Y qué más me acuerdo de ahí, de esa época? Y bueno, que nos encargábamos también de repartir los panes, no sé si el desayuno, la merienda, no me acuerdo, pero bueno, todos los trabajos que había que hacer, claro. Acá lo haría la portera de la escuela, lo hacíamos nosotros. Y había ponerle una jefa o un jefe del grupo, que era elegido, digamos. No me acuerdo si lo elegía el profesor o los chicos. No, me parece que el profesor. Claro. No era tan democrático la cosa. Ahí no había mucho elegir. Sí, me parece que no. Pero bueno, había uno que se encargaba de organizar y de dirigir. Y bueno. Así que contenta, te ahorraste el trabajo y te ganaste un día más libre. Sí, sí. Sí, no sé. Son estilos. Sí.
Entonces, contame, ¿qué te gusta más de Argentina? Pregunto antes, ¿volviste a Corea? ¿Sabes que no? Mira. No, cuando podía, se ve que no tenía ganas. Y ahora que tengo la regana, no se puede, se me hizo un poco difícil la cosa, bueno, así es la vida, pero espero que sí, espero que dentro de mil poquitos años, claro. Sí. ¿Y amigos o más familiares? ¿Te quedó familia en Corea? Está todo, nuestros parientes están todos allá acá, solo éramos nosotros cinco, ahora somos cuatro, y no tenemos parientes. Así que estamos solitos. ¿Y nunca los visitaron? ¿Ellos nunca vinieron a Mira, el resto acá de mi familia, el resto de familia, todos. Yo soy la única que no fue. ¿No volviste más? No, pero ya volveré y seré millones. Volveremos. Sí, qué lindo. Sí. Me olvidé lo que pegáis. Sí. Porque, o sea, yo lo que quería preguntarte, antes por eso te pregunté, ¿qué te gustaba más ahora de Corea y qué te gusta más de Argentina y qué preferís más de Corea y qué preferís más de Argentina? Pero si no volviste, capaz que sea un poco... No, bueno, pero está bien, idea. no volví, pero ahora con el mundo de internet, tan globalizado, tan comunicado en todo sentido, está bien, no estuviste en otro país, pero ya sabes cómo es, ya sabes, escuchas noticias, ves videos, escuchas música, todo, estamos todos tan conectados que aunque no sea físicamente, uno puede viajar, y en ese sentido he viajado mucho virtualmente. Y bueno, y ahí puedes elegir según tu preferencia, ¿no? O sea, no es que me llevan de una agencia de viaje, vamos acá, vamos allá, sino que bueno, yo veo, y bueno, así que voy también haciendo listadito que el día que vaya, ya sé dónde voy a ir y dónde no. Así que no, tu pregunta es, ¿qué me gusta de Argentina y qué me gusta de allá de Corea? Sí. O sea, si las comparás, cada país tiene lo bueno y cada país tiene lo malo. ¿Qué te gusta más de acá y qué te gusta más de allá y qué no tanto? De acá me gusta porque siento mucho afecto. Bueno, tiene que ver con mis vivencias también. Pero también por lo que veo y escucho, ¿no? Que acá hay como más afecto, el ritmo de vida es otra, se disfrutan las cosas, o sea, más allá de que, del trabajo, más allá de las dificultades por ahí con la plata, y yo, siempre hay amigos para encontrarse, para pasar un buen momento, amigos, familias, no sé, como que hay muchos espacios en ese sentido, de disfrute de la vida, ¿sí? Y allá me parece que la vida, bueno, está esta cosa de pali pali, ¿no? Pali pali, todo pali, pali, en todo sentido, pali pali, y bueno, por eso llegaron donde llegaron, obviamente, y el ritmo, recontracelerado por lo que escucho, y que si elegís vivir de otra manera, lo podés hacer, ¿no? Pasa que yo creo que no importa dónde estés, el estilo de vida lo elegís vos. ¿Sí? Sí. Por ahí te costará más o menos, pero la elección siempre es la tuya. Si a mí me decís dónde vivirías el resto de tu vida, no sé, uno nunca puede decir y decidir qué voy a hacer dentro de 10 años, eso jamás. Pero yo me veo acá. No me veo allá porque yo soy como más argentina que coreana. Sin embargo, que esto le pasa a todo el mundo, me imagino, que cuando, como en su momento, como la Gille de 10 años se negaba totalmente la cultura coreana, la Gille de ahora, por favor, necesita saber de dónde viene.
Entonces, también esto, esta conexión con la caligrafía, que venía ya dentro de mí, porque era algo que me gustaba, la caligrafía occidental, con la caligrafía coreana, ya estoy, estoy en mi salsa, y creo que me voy, yo ya dije a mis amigos que me voy a morir caligrafiando. Es que en es eso sí me veo. Retomar esas raíces que quedaron como guardaditas. Sí, sí, además sí, claro. Entonces uno llega a cierta edad y empezás a filosofar, digamos, ¿no? A pensar. Abrir más la mente. Más que la mente, el corazón. También, sí. Sí, porque viene de acá. No viene de acá ya viene, ya hay muchas cosas. Y lo que sucede desde acá no tenés manera de explicar. No. Sí, verbalmente. Sí, sentirlo y esto te sale en acción, digamos. Y bueno, y esto es lo que me pasa. Y me pasa con la caligrafía puntualmente y con el resto de la cultura coreana. Y me siento como muy atraída a la cultura tradicional, dentro de la cultura en general, la cultura tradicional. Y bueno, la caligrafía es totalmente tradicional, es una disciplina milenaria. Así que eso. Y si... Así que bueno, tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es esta, o sea, yo no, si voy a vivir, voy a vivir acá, o sea, me siento cómoda, me formé acá, o sea, nací allá, pero me formé acá, tengo mis amigos acá, y allá sí, iría, por supuesto, a conocer, y bueno, pero volvería a casa, mi casa está acá. Claro, exacto. Gise, ¿estás también con el, o sea, en este proceso de retomar tus raíces con la cocina? Estás en Cocina Kenobi, ¿no? ¿Cómo se dio esta unión de caligrafía y cocina? Porque me gusta comer. Ah, eso es muy importante. Esa es la respuesta, porque me gusta comer. Y comer rico. Si no está tan rico, bueno, está bien, pero... Pero lo hiciste vos. Pero bueno, Cocina Kenobi, querida, es un proyecto de mi hermano. Ah. ¿Sí? No, no, no es mío. Es de mi hermano de hace, no sé, más de 10 años. Yo le hice el logo de Cocina Kenobi. Sí. Bueno, eso sí lo hice yo porque me lo pidió él, porque tenía esa cosa en la cabeza que quería, que tenía ese proyecto de la cocina asiática y que esto, que aquello. Bueno, estaba tan entusiasmado, le hice y quedó. Después pasaron los años porque es algo que, digamos, no era trabajo, ¿no? No es trabajo eso. Es un hobby, es algo que a uno le gusta. Y bueno, mi hermano está re loco con su trabajo y nunca tuvo, nunca pudo hacer lo que quiso. Hasta que me dijo, bueno, a ver, Gille, la verdad que solo no puedo, a ver si me ayudas o hagámoslo, no sé, porque la cuestión era, por medio de Instagram, de ir subiendo... informando, o sea, difundiendo la comida asiática, ya sea japonesa, china, coreana, y de a poco, bueno, fuimos subiendo platos, yendo a lugares de acá en Buenos Aires, donde se podía comer, y bueno, y mi hermano, como tiene esta agencia, TED, no sé si, la agencia de marketing online y todo ese rubro, digamos, que floreció tanto en estos últimos 10 años, justamente. Mi hermano con su agencia estuvo presente en Gastro Corea, ¿qué más? En Gastro Japo y todos estos eventos que hace el Centro Cultural
acá en Buenos Aires, Centro Cultural Coreano. Y bueno, entonces cada vez era como más enriquecido, ¿no?, el asunto de la gastronomía asiática, y así de a poco fuimos llenando de información, de imágenes, y así fuimos también probando más comida, conociendo gente. Pero bueno, así el responsable es mi hermano, de cocina que no ve, es mi hermano, es el que yo estoy ahí atrás, aprovechando la movida, comiendo de todo un poco, conociendo gente, y la verdad que me encanta. Sí. Y vi también se me hace agua la boca. Pensar en la comida. Sí. Uno intenta, va, yo hablo en general, pero uno intenta en su casa tratar de replicar lo que va viendo. Y qué sé yo si sale bien o mal, pero qué rico es rico. Sí, bueno, desgraciadamente yo pienso en esto, ¿no? Todo sucede acá en Buenos Aires. Mm. Y hay mucha gente que vive en el interior y dice, ay, no, acá no hay, no, y no hay, la verdad que, y más la comida coreana, que es que recién ahora está floreciendo, ¿no? Está saliendo de la cueva, más o menos, porque siempre hubo comida coreana, pero no tan abierto como ahora. Así que ahora recién florece y bueno, yo estoy segura que se va a ramificar muchísimo. Sí. Y va a llegar a las otras provincias. Bueno, de hecho, en Tucumán hay una cocinera. No he oído. Yo sí, lo que hago es comprar por delivery también lo que es sushi y kimchi. Pero antes de comprarlo había intentado hacerlo con Bechu. Es la Bechu. Con Bechu. Y me había quedado rojo, rico, qué sé yo. Y cuando lo compré, ¿sí?, dije yo, algo no me salió muy bien, porque era muy distinto el que yo había hecho del que había comprado. Ah, digo yo, sí. No me morí, por suerte. Así que fermentado capaz que no estaba, porque lo tenía en un tapercito. Sí. Y la gente a la que se lo compré me lo mandó, pero bien enfrascado todo. Y no tenía nada rojo. Y yo, acá me mandé la macana del año. No sé, bueno, habría que ver. Me interesa tu experiencia, porque el tema es así. Viste que el kimchi ahora se puso re de moda. Sí. Es como kimchi está en la boca de todos. Y muchos no saben de qué se trata. O sea, saben que es picante, saben que es rojo, saben que es coreano, pero claro, si no probaste, por eso yo cuando me pregunta por kimchi y eso, digo, bueno, por favor, hacete un favor, anda a un restaurante coreano, ¿sí? Y probá ahí. O anda directo a la gente que, aunque no tengan restaurante, producen kimchi, pero del kimchi tradicional coreano, ¿sí? Porque acá yo conozco que hay gente argentina que hacen kimchi para vender, pero bueno, ellos, no todos, porque no es que, porque veo que muchos venden, pero algunos aprendieron directamente de acá, de con Sandra, por ejemplo, que es la referente, digamos, en cuanto al Hanshik acá en Buenos Aires. Y bueno, aprendieron bien y después lo replican, lo producen. Pero creo que es importante eso, que la gente prueben primero lo que es el kimchi original. Sí. Y después se puede hacer, hay kimchi de todo tipo, ¿sí? Porque el kimchi no es ni más ni menos que verdura fermentada. Y puede ser picante o no picante, puede ser con cualquier verdura, o sea, lo más tradicional es el bechu kimchi. Entonces, antes de empezar a experimentar, no solamente con el kimchi, ¿no?, sino con cualquier cosa, antes de experimentar y de probar cosas, tenés que saber de dónde viene y cómo es que se hace el original para vos poder desarrollar a partir de eso. Entonces, con el kimchi pasa lo mismo. Así que yo recomiendo eso, que cuando tengan oportunidad prueben el kimchi posta y después vayan intentando a ver. Bueno. Sí, porque también
escuché que se vendía frasco de kimchi diciendo kimchi, pero que no era kimchi, ¿sí? Claro, que esto capaz es una lo cosa compleja, la... Mira, es simple, pero tiene su complejidad, o sea, al ser un producto fermentado tienes que tener mucho cuidado, sí, etcétera, sí, etcétera, ¿sí? Así que bueno, atención con eso. Sí, porque no es cosa de largarse y mandarse. Sí, no, no. Y además vos pones kimchi, ¿cómo se hace kimchi en internet? Tenés, no sé, un millón de recetas. Un mar de, sí. Sí, pero si vas a la persona indicada, no hay problema, podés aprender perfectamente a hacer kimchi desde internet, Sí, internet. Es más, el que yo había intentado hacer antes de comprarlo era de un video en YouTube. Y, ¿de quién era? Mangachi, puede ser. Ah, Manchi. Manchi, sí. Sí, perfecto, ella hace todo re tradicional, sí. Ah, super. Entonces ese, y sí me gustó. Sí, 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 sí. No, si sacaste la receta de ahí, está perfecto, sí. Sí, y hay otra señora, sí, hay varias señoras grandes y no tan señoras, jóvenes también, coreanas, que hacen comidas tradicionales y comparten sus recetas. Sus recetas. Así, y eso se me terminó recién el viernes pasado, lo había hecho como en marzo, abril. Así bueno, que, pero ¿te gustó? ¿Cómo te quedó? Sí, me encantó, es más, lo usé para hacer un montón de cosas. Me lo usaba tipo guarnición o así tipo croquetitas, tortillas. A todo le había empezado a poner kimchi. Y está muy bien, estás en buen camino. Ah, bien. Bueno, es lo que hago yo, así que claro. Hacemos asado, chorizo, sí, ya es que yo, y tiene... ahí ponemos un poco de kimchi. O sea, sí es picante al principio, pero una vez que te acostumbras, es como que le da como un camemú, diría mi abuelo. No sé ¿un si qué? Camemú. El camemú, no. En mi familia lo usamos. Es ese sabor que uno no puede explicar, pero que es lindo, rico, distinto. Ah, sí. Entonces, cuando algo es así que uno no puede explicar, tiene camemú. No, muy hoy bien. Le falta camemú. Camemú. Ah, sí. Una palabra capaz que inventada de mi abuelo, no sé. Camemú, muy bien. Camemú. Sí, muy camemú. Sí, sí, sí. Además el kimchi, nosotros, a mí por ejemplo me encanta ponerle pedacitos de kimchi todo cortaditos chiquititos cuando hay guiso. Ponerlo, ¿no? Ah, sí. Viste que a los guisos se le pone un poco de salsa picante. Hay algunos que le ponen así un poquito de salsa picante. Y yo hago eso con cualquier guiso y es como que claro. Te cambia el sabor. Es como que lo eleva. Lo lleva a otro punto. Entonces, sí. Bueno, son todas esas experiencias que podés hacer. Una vez que te acostumbras a comer kimchi, después no lo podés dejar más. Yo, por ejemplo, no tengo kimchi en casa. Ando tan apurada, tan... Hay que llamar al hermano. No, él menos que menos. Tengo que llamar a Sandra Lee, que la tengo de amiga y es este chef. Claro. Y quién mejor que, porque ella es, digamos, la embajadora de kimchi, ¿viste? Claro. Así que imagínate. Vas a comer el... Se me hace agua otra vez. Encima es rico, uno no lo puede explicar, pero es rico. No sé por qué se le va haciendo como una agüita, un liquidito, y yo a veces cuando tengo sopa... que generalmente le pongo o algas cortaditas o alguna verdurita, y le pongo dos o tres cucharadas de ese juguito y... ¡Ah, sí! ¡Ah, pero estás hecho una coreana! No, sí, mi mamá hace eso. ¿También? Viste que cuando uno sirve el kimchi, está, bueno, la verdura, y siempre hay líquido.
Sí. Y mamá agarra la cucharita y se pone, no sé, el juguito ese al arroz o a la sopa o al guiso, lo que tenga ahí, lo que sí, esté comiendo. A la mano. Sí, típico, sí. Sí, no, algo bueno, a la boca. Te estoy abriendo el estómago para mediodía. Sí. Entonces, quiero que me cuentes acerca de la caligrafía. Quiero que me cuentes... ¿Qué es para vos la caligrafía? Bueno, un poco dije, ¿no? Ya antes, lo que es la caligrafía para mí es una parte muy importante en mi vida ya a esta altura. No es como... Antes lo tomaba como un pasatiempo, porque me gustaba, me encanta ver páginas de otros calígrafos, ver sus letras, cada uno tiene su estilo... Es hermoso de ver. La caligrafía, a ver, la caligrafía, ¿qué significa caligrafía? Significa la escritura con, de una manera bella, ¿no es cierto? Es escribir bellamente las letras. Eso sería su significado literal. Y después, bueno, en mi caso... En particular, la caligrafía se convirtió en algo como muy, muy expresivo para mí, que nace de acá y más allá, y no tiene que ver con la belleza de la letra, sino de ese gesto, de esa pincelada. Por ahí la letra en sí es horrible, pero tiene algo que me gusta ponerle, ¿no? Y es eso para mí. Concretamente, la caligrafía coreana es eso, es pura expresión. Ahí pongo, ahí sale, ahí parte algo de mí en esa letra. Además de, bueno, de tiempo y esencia, porque hoy en día que ya no se escribe tanto a mano, tomarte el tiempo de hacerlo con pincel. Sí. Es una parte de vos. Sí, sí, la caligrafía para mí es lo tengo que hacer en un momento, bueno, para hacer este tipo de caligrafía, ¿no? Que te cuento de esta cosa que sale de acá adentro. Lo tengo que hacer en un momento que estoy sola, con algo de música, cuando yo estoy tranquila. Entonces, el hecho de hacer la tinta, ese proceso, es como una... Y después... Todo el proceso, ¿no? Desde hacer la tinta y escribir y ver la hoja, qué sé yo, es como un momento de, si se quiere, de meditación activa, ¿no? Pues, sí. Estoy sola haciendo y suceden cosas por acá, en todo mi cuerpo. Bueno, y hablando de eso, acá estoy viendo, porque preparé para mostrarles, mostrarte, la... caligrafía oriental, ¿de qué se trata? Bueno, en la coreana. Sí, por favor. Mira. No, bueno, acá yo veo, no sé, yo en mi pantalla lo veo como al revés, espejado, no sé, vos. Acá dice eso, ¿vos estudiás coreano? Sí. ¿Sabés leer? Sí, algo, no sé si pronuncio bien, pero... Sí, no, pero, por ejemplo, esto está escrito en una escritura tradicional que se llama Kunche y es medio difícil de leer porque ustedes aprenden con la letra de imprenta, si se quiere, o sea, ¿sí? Y esto como sí. Es más gestual y es un estilo que mucho por ahí se pierde, me parece. ¿Vos llegás a reconocer algo de acá? ¿Mun? ¿Puede ser? ¿Bun? ¿Mun? ¿Bin? ¿Pan? Es una A. ¿Mun? ¿Pan? Sí. ¿Pan? ¿Mun? ¿Pan? ¿Sa? ¿Sa? ¿Ok? ¿U? 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 Pasa so. Que claro, U así en el medio acá. Pero bueno, claro. En esta escritura es como que al ser gestual... Es
va esta línea y en vez de ponerlo en el medio, va justo, porque es todo mucho más gestual. Y acá también, acá dice soye. Soye. Es que está como... Bueno, soye significa caligrafía en coreano. Muy bien, Fátima. Gracias. Oh. Muy bien, reconociste bastante. Soye es caligrafía coreana. ¿Sí? Soye. So significa escritura y ye significa, viene de arte. Es arte de escribir. Arte, el arte de escribir. La palabra, ¿sí? Es el arte de escribir. Viste que en japonés se dice shodo. Shodo. Perdón. Shodo. Y es el mismo, o sea, es porque esto tiene como base, en cuanto al significado, viste que hay palabras en coreano que tienen su raíz en el ideograma chino, que sí. Es el hancha, ¿sí? Hancha. Esto estaría escrito en hangul, que es el alfabeto, hangul, y algunas palabras tienen su raíz en el hancha, que es el que son los caracteres chinos. Sí. Bueno, y esta palabra sí tiene cada bloque silábico tiene su correspondencia al hancha. Que esto es so, que es escritura, y ese mismo hancha es el mismo kanji, digamos, del japonés. Ah, el mismo signo chino es el mismo que usan los japoneses. Y claro. Este so, que equivale a un carácter chino, ese carácter chino también le sirve al japonés, ¿sí? Y ellos, en vez de, lo que se diferencia es en la pronunciación. Nosotros lo pronunciamos como so, y ellos ese mismo carácter lo pronuncian como yo. O sea, yo. Medio parecido, pero ellos lo pronuncian. Entonces, ellos le dicen yo do a la caligrafía japonesa, y nosotros decimos soye, pero ye viene del arte. Yodo viene, el do es el camino. Entonces el camino de la escritura. O sea, tiene esa diferencia, pero tiene el mismo significado de la escritura. Bueno, sí. Me fue un poquito de la... Y para el chino, hancha también es escritura, y el cha... El hancha, sí. Ahí hay como un, ¿viste? El han, sí. Cuando uno dice han, lo relaciona con Corea, ¿sí? Por ejemplo, hanbok, hanguk, hangul, hanji, el papel coreano, hanok, las casas típicas, hanok. Ah. Bueno, todo eso, han, viene de la misma raíz que significa Corea. Pero hay otro han que se escribe distinto en hancha, que viene a ser el caso de hancha. Ese han no es de Corea, sino es el han de China. De China antigua, claro. De la dinastía Han. Ahora sí. Entonces sería otro, se pronuncia, eso es lo que tiene el coreano, por ahí hay palabras, se pronuncia igual, pero sí, significan dos cosas distintas. Claro. Bueno, y Han Cha es eso, Han viene de China, significa China antigua, y Cha es la letra. La letra. ¿Sí? Por eso es Han Cha. Después me perdí. ¿Qué te iba a decir? Me ibas a explicar lo de soye. Bueno, esto, sí, esta es la caligrafía coreana. Y acá dice Mumbang Sau, que significa los cuatro amigos de un calígrafo o de un pintor. ¿Sí? Y los cuatro, y ahora te voy a presentar a mis cuatro amigos. Primero, pincel. ¿Sí? De distintos tamaños, distintas, pero son todos de punta. Qué y con pelo, se usa pelo mucho de caballo, de oveja, cabra, zorro, bueno, hay de distintos tipos de pelo,
se usan estos. Y después, amigo 2, la tinta. Bueno, yo acá tengo en una cajita. Es semejante tinta. Esto lo heredé de mi maestro que se fue a Corea. Me dejó lo que le quedó a él, la mitad, pero ponerle que es una cosa así grande. ¿La piedrita es tinta? Esta es la tinta. Pensé que era algo líquido. Sí, bueno, ahí vamos. Pero la tinta, bueno, estos son los cuatro amigos, son las herramientas, son los materiales tradicionales. Estamos hablando de la caligrafía tradicional, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la tinta. Por ahí no se llega a ver, pero ahí tiene como unas inscripciones. Sí. ¿Se ve? Si lo movés un poquito de lado a lado, con la luz se remarca. Ah. ¿Ahí? Ahí. pero no parece pero, coreano. No, está en hancha. Ah, sí, en hancha. O sea, todas las cosas caligráficas por ahí que uno compra, está en hancha. Acá atrás también está trabajado. Y a ver si, ¿ves? Por ejemplo, los pinceles, está escrito también, porque ahí dice qué tipo de pincel, que no entiendo nada porque yo no estudié nunca hancha. No sé, quisiera, me encantaría estudiar, pero... Como yo arranqué, pero ¿sí? Vamos en dos clases, así que... ¿Con el hancha? Sí, bueno, yo también quiero, pero tengo tantas cosas para aprender antes. Así que bueno, pero lo tengo para después en algún momento. ¿Ves que el pincel también viene? Pero todo en hancha, no viene en coreano, en hangul. Bueno, entonces la tinta en barra. Y después está así la piedra. Esta, la piedra. Ay, por ahí es como negro. Ahí. Es una piedra, ¿ves? Que tiene una parte plana y después... Como las piletas, ¿viste? Sí, que van tiene la, bajando. Y después se empieza a bajando y para la parte honda. Bueno, lo mismo, como una pileta viene a ser esto. Esto para los chiquititos que jueguen y acá para los grandes. Y es de piedra, o sea que esto pesa un montón. Y este es un tamaño grande, si se quiere. Ah. Y acá tengo otro tintero, que es chiquitito, más chiquitito. Y es acrílico, no es piedra. O sea que es una cosa liviana. Liviana. Podría ponerlo en la carterita y llevar para todos lados. Para las demostraciones. Exactamente. Pero claro, es tan chiquito que por ahí no entra un pincel, no da para un pincel así grande. Claro. Ya no, o sea, acá nada. Se moja apenas y no puedes hacer nada. Así que eso en cuanto al tamaño. Bueno, pero no te dije cómo se llama esto en coreano. Esto, put, mis cuatro amigos son put, pyoru, pyoru, mok, muy bien. Y mi último amigo viene a ser chungi, el papel. Chungi. Que bueno, chungi es papel, pero bueno, el tradicional viene a ser hanji, el papel tradicional hecho a mano, el artesanal hanji. Así que bueno, estos cuatro amigos son los que me van a acompañar de ahora en más. En este trayecto. A partir de ahora, sí. Qué hermoso, los cuatro amigos. Los cuatro amiguitos. Y decime, ¿qué es lo que más te atrae de la caligrafía, en específico coreana? Porque como caligrafía orientales tenemos a la japonesa, a la china, pero ¿qué de la coreana? Y de la caligrafía coreana, sí, como decís, la caligrafía coreana, japonesa y china es la misma. En cuanto a la disciplina, ¿no? Y ¿cuál es el origen? Es de China,
sea, de la caligrafía china nace la caligrafía coreana y nace la caligrafía japonesa. Ahora, puntualmente, de la caligrafía coreana, lo que más me gusta y lo que me atrapa y tiene que ver conmigo es simplemente el hangul. Sí. El hangul, sabemos qué es el hangul, ¿no es cierto? Sí, nosotras sí, pero ¿querés explicar qué es el hangul y un poco de la historia? El hangul es la escritura coreana, ¿sí? ¿Vos estás estudiando hangugo? Sí. Bueno, el hangugo es el idioma coreano, ¿sí? Como cuando vamos a aprender inglés, francés, coreano, hangugo es el idioma coreano. Que dentro del hangugo, obviamente, tenés que aprender la escritura. Y la escritura coreana se llama Hangul. Hangul es el alfabeto. El alfabeto. Bueno, antiguamente, como todo en la época de las dinastías, yo igual no sé mucho de historia. Sé que hubo distintas dinastías. La última dinastía fue la dinastía Joseon, que también tengo que estudiar historia de Corea. De Corea. Está en mi lista, por ahí está en mi lista, cosas para hacer. Y bueno, en la época de Joseon, bueno, y en todas las épocas de dinastía, lo que se usaba como escritura era la escritura china, ¿sí? El hancha, como dijimos antes, porque no había una escritura propia. Entonces, como que le pedimos prestado a ver qué hay por la zona, a ver si la escritura china. Y la escritura china, ustedes saben que son caracteres, son ideogramas. O sea, que cada letra o cada carácter significa algo, tiene un significado, un concepto, una cosa o lo que sea. El hangul lo creó mi héroe a partir de cuando supe la verdad de la cuestión, se pasó a ser mi héroe, el rey Sejong, que era de la dinastía, no, creo que fue el cuarto rey, si mal no recuerdo, el cuarto rey de la dinastía Joseon. Y él, bueno, era como un científico, le interesaba a todos estos, ¿no? Era muy curioso, aprendía todo, y pensó que le faltaba un sistema de escritura para que su pueblo supiera ¿no? leer y escribir, porque hasta ese momento lo que se usaba era hancha, y para estudiar hancha necesitabas mucho tiempo, mucha plata, lo que la mayoría de su pueblo no tenía, ni plata ni tiempo. Entonces los que podían acceder a la educación en ese sentido eran los de la realeza, digamos, los de la nobleza y ellos, los que estaban allá arriba, que eran la minoría y el resto no. Entonces sintió que era primordial que su pueblo supiese leer y escribir, porque bueno, los idiomas, ustedes saben que el chino, el coreano y el japonés son totalmente diferentes. Entonces el coreano adoptó, sí, la escritura china, pero era medio dificultoso, o sea, a la hora de escribir, bueno, más allá de que no todos podían acceder a esa educación, había como dificultades porque había pronunciación y había cosas que no se podía trasladar tal cual. Entonces, bueno, nació, gracias al rey Sejong, el alfabeto, y el alfabeto es muy parecido, digamos, al alfabeto latino, porque son fonéticos, las letras son fonéticas. Tenemos consonantes y vocales. Tenemos 14 consonantes y 10 vocales. Tenemos 10 vocales, o sea que, y ahí está la diferencia, digamos, ¿no? Con el español, y por eso a veces cuesta mucho pronunciar, porque acá tenemos A, E, I, O, U, son 5 vocales. Combinamos consonantes con vocales y ahí viene nuestra pronunciación en Argentina y en toda Latinoamérica.
y en España. Y el coreano, al tener 10 vocales, y además esas vocales se empiezan a combinar, ¿sí? Entonces son como más pronunciaciones. Ahí está la cosa que hace dificultosa su pronunciación. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, u, i, que son las 10 vocales básicas. Y ahí está la cosa, pero una vez que lo aprendes, porque es totalmente fácil, realmente, muy fácil, y tenemos 14 consonantes, también otro tanto, ¿no? Muchos tienen su equivalente en el español y otros que no, pero bueno, te aprendes esas pocas pronunciaciones y es totalmente fácil. O sea, estoy hablando, ojo, que estoy hablando solamente de la parte de la escritura, ¿eh? Porque el habla es muy difícil. O sea, yo tengo que, estoy aprendiendo, porque vieron que yo no sé hablar muy bien. Sé lo básico, pero estoy aprendiendo. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que, bueno, hasta los 10 años hablé. O sea, es mi lengua, digamos, de nacimiento, así que aprendo rápido y sé bastante en ese sentido. Pero la escritura, les puedo asegurar, chicos, es fácil. Decime vos si no, vos que estás estudiando, te costó. Al principio te puede parecer, ay no, es todo nuevo, es todo distinto, pero cuando entendés, listo. Sí. Y es muy fácil, porque vos ponele, es como un juego, yo digo, es como, así hice como un jueguito de mesa, ponele, con Nico, con mi hijo, cuando era más chiquito, y me lo sacaba. Entonces yo decía, mira, este dibujito es igual que la G, este dibujito es igual que la D, y esto es la A. ¿Viste? Y así, solamente elegí las letras que tenían su equivalente exacto en el castellano. Y como regla del juego era, bueno, vos tenés que poner la consonante, tenés que poner la vocal, al lado o abajo, dependiendo de si la línea es vertical, va al lado, si la línea es horizontal, va abajo. O sea, eran cositas, dificultades, pero que era parte del juego. Y me lo sacaba. Y tenía, no sé, era re chiquito. Así que voy a hacer eso por Instagram, para que se den cuenta. Es que sí. Voy a mostrar que y la ventaja que tiene el Hangul es que una vez que le agarras la mano, te olvidas de todas las reglas porque lo automatizas. Ya exactamente. No tenés que estar pensando, va a la derecha la vocal o va a la izquierda. Lo ves dos o tres veces y ya de verlo, Y después, claro, primero tenés que saber y entender, pero después ya es intuitivo porque vos escribís algo y cuando es vertical no vas a poner la vertical abajo, la vertical va siempre al lado, o sea, es algo lógico, sí. Algo que te lleva la intuición. Sí. Y después está como la única diferencia con la escritura latina es su forma de escribir, o sea que cuando escribís en español es una letra al lado de la otra, todo en una línea. Sin embargo, el coreano es en bloques, ¿sí? Sí. Entonces, va consonante y vocal al lado y puede terminar con una consonante. Pero siempre es en bloque, no es que va uno al lado del otro. Por eso vas a ver, se confunde la gente. O sea, viste que el hancha también es un bloque. Es un bloque, pero sí. Pero es un ideograma, tiene un significado. Esto no es un bloque, pero es una sílaba fonética. Entonces ahí, si vos sabes las fonéticas, las letras básicas, empezás a leer y cuando vas al restaurante, los restaurantes suelen poner las comidas en coreano, en hangul, si lees vas a pronunciarlo bien, porque lo que se usa, que es la transcripción, digamos, del hangul al alfabeto latino, esa transcripción es la romanización que estuviste hablando, la romanización viene, digamos, está todo desarrollado
es del gobierno, o sea, es algo que tenemos que seguir, por más que digamos, ay, pero esto es pronunciación, esto es para el inglés, o sea, sí, medio que es para el inglés porque los que desarrollaron por ahí hace mucho tiempo intervinieron unos norteamericanos también para trabajar en ese sistema de romanización y todo. Pero bueno, es lo que hay, es la romanización oficial y es lo que vas a encontrar en las redes. Entonces, vos si quieres escribir, escribí como quieras, obviamente, como nos sale, por ejemplo, el bulgogi. Bulgogi, la romanización es pul perfecto, ko perfecto, y en vez de gi, que nosotros pondríamos gi de guiso, sí, ponemos gi porque esa es la romanización correcta, gi, y nosotros lo leemos bulgogi, bulgogi. ¿Me das un bulgogi? No, es bulgogi, pero se escribe bulgogi. Bueno, son reglas, pero eso no quita que vos en tus redes o cuando escribís, si pones bulgogi, como nosotros pronunciamos, está perfecto. Pero sabe que la romanización oficial existe y que se escribe de otra manera. Eso también. O sea, yo antes tenía ese rollo. Con Cocina Kenobi me pasó que cuando ponía las descripciones de los platos y eso, decía, no, pero está mal. O sea, yo pensaba, esta romanización es para el inglés y acá no hablamos inglés, hablamos en castellano. Así que escribía en bulgogi, o sea, como más o menos aproximado a cómo se pronunciaría acá leyendo. Acá. Sí, y después estudiando, leyendo, cambié de opinión. Entonces, escribo y Cocina Kenobi queremos hacer informar bien, ¿sí? Entonces, si tengo que escribir de algún plato coreano, suelo poner en Hangul también, en castellano, romanizado, la romanización, y también pongo pronunciación aproximada. O sea, se me hace un chorizo, pero no me importa, porque creo que si tengo espacio para difundir, puedo hacer eso. O sea, se escribe pulgogi, pero se pronuncia pulgogi, entre paréntesis. Creo que es la manera correcta para que la gente entienda. Pero lo mejor es aprenderte a leer en coreano, que no es difícil. Eso es lo que yo siempre voy diciendo por ahí. Y vas a leer, vas a pronunciar correctamente. Es más, a mí lo que me ayudó es eliminar por un tiempo la romanización directamente. Exacto. Porque antes intenté estudiar sola, pero tenía toda la transcripción en la romanización y me confundía. Entonces, cuando entré en clases, agarré y borré todas las romanizaciones. Entonces, me obligaba a mí misma también a prestarle más atención al hangul, así como tal. Claro. Y una vez que le agarras la mano, ya no te hace falta la romanización. Y no, porque te acostumbras a leer, no importa que no entiendas lo que dice. O sea, es más, o sea, no importa el significado. Sí, me acuerdo que en el verano y me regalaron una teterita y la cajita estaba escrito en coreano. Y al principio no la podía leer, no le entendía nada. Y cuando entré a clases, aunque no entendía, ya sabía cómo se pronunciaba. ¡Oh, que era una fiesta! Sí, muy bien. Sí, está perfecto. Así es. Y otra manera por ahí es, tener en cuenta la romanización, pero también es cuestión de costumbre, porque vos sabes que la U, la romanización, es tal. No me acuerdo ahora, es EU. Claro, sí, Hangul, por ejemplo. Hangul, por ejemplo, se escribe Han y después G-E-U-L. O sea, la U, la romanización es la E y la U. Entonces, cuando ves que es E-U, vos decís U, o sea, ya sabes cómo se pronuncia eso. Sí. Y la otra que también es media distinta es yo. Ello en la romanización la pongo como ye. Me parece que va, no, yo va E-O,
porque mi nombre, Gille, a ver, Gille viene de una parte de mi nombre completo. Mi nombre en coreano es Ji-yeon. 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 Ji, por eso está el Ji, porque viene de Ji, Ji. Después, Yeon es Cheon, o sea, romanizado. Si acá me tocan el timbre. Ah, que también. Bueno, no, está bien. Eso. Sí, no, este está perfecto, así que la gente sabrá comprender. Esto es natural, no hay ninguna producción. Toda la sinceridad pura. ¿Qué te voy a decir? Pero bueno, me olvidé. Tu nombre. Mi nombre. Bueno, Yon Chi J-I. Yon, mi romanización de Yon es Cheon. Y-E-O-N. O sea, yo es E-O. Claro. Entonces, cada vez que vos veas que dice E-O, vas a pronunciar como yo. Entonces, bueno. Y viste que Ji-yeon era largo, era complicado, entonces, bueno, creo que mi hermana me empezó a decir Ji-ye, y ahí quedó, o sea, se desapareció on, lo volé, y quedó Ji-ye, y claro. Punto. Y todo juntito, tal cual. Mm. Bueno, viste que también pasa con muchos apellidos, el Park, el Kim, sí. Ellos lo ponen con K, y en realidad es como una G más vale. Claro, el kimchi, por ejemplo. Kimchi, sí. El kimchi no es kimchi, o sea, sí. No. Pero bueno, ya se generalizó, ya se popularizó, entonces ahí se respeta. Y el hangul, eso te iba a decir, el hangul ahora se escribe hangeul. Antes se escribía hangul con la U directamente, por eso van a encontrar documentos o muchos en internet escrito en hangul. Eso es por la romanización anterior. Hay otro sistema de romanización, porque esta romanización revisada, que es la que se usa oficialmente, no me acuerdo en qué año, no sé si en el 2000 o sea que hubo antes otro tipo de romanización. Creo hubo como dos. ¿No fue cuando le entregaron el premio? Creo que fue un premio de UNICEF. Sí, no sabría decirte. Claro, no sabría cómo. En la qué otra momento es exactamente. Cuando estaban las guerras y Estados Unidos colaboraba con Corea. Entonces puede estaba ser. Como hecha más rapidito, sí. Dije. Bueno, otro punto a profundizar. Bueno, ya ahí voy, tengo una lista así. Pero bueno, lo importante es que hace no mucho tiempo hubo otro sistema de romanización que era parecida, pero bueno, el ejemplo este de Hangul, escrito con la U y ahora con E-O, es lo que se usa ahora, es lo que está de moda. Pero si lo escriben con la U, está perfecto. Ahora quiero que me cuentes de tus clases. ¿Qué te gusta de dar clases, de poder enseñar la caligrafía coreana? Mis clases, mira, tuve solamente la oportunidad de dar un mes de clase desde el centro. Sí, porque vos imaginate, yo hace 2 años que estudié esto. Está bien, mi ritmo es así, como muy ágil, digamos, porque yo ya tenía incorporada la escritura coreana, ya había por ahí experimentado. Una cosa, yo cuando estuve viviendo en Corea, cuando era chica, cuando iba a la escuela primaria, tenía que elegir, había varias asignaturas especiales que podías elegir. Y yo elegí caligrafía, así que tuve mis primeras experiencias de agarrar el pincel y escribir, bueno, o sea que ya había nacido ahí de alguna manera. Sí, ahí estuvo la semillita y bueno, creció medio lento, pero bueno, ahora floreció, así que
mi profesor en el año, hace 2 años me decía, pero vos vas rapidísimo, o sea, lo que todos tardan tanto, lo incorporé muy rápido. Y bueno, me salió la oportunidad de enseñar caligrafía desde el Centro Cultural Coreano por 1 mes online, y era una introducción que tampoco pude desarrollar, digamos, toda la enseñanza. Pero fue una experiencia divina, porque no por la caligrafía en sí, sino por la gente, cómo se interesó la gente en la caligrafía, porque decís, bueno, la caligrafía, por ahí el idioma es mucho más, llamativo, el K-pop, no sé, viste que todas las actividades que ofrecen el centro cultural. Que es algo, es más, yo veo tus videos y como que te relaja ver el hecho de ver a alguien escribiéndolo. Es muy lindo, no sé cómo explicarlo, tiene algo tan lindo. Sí, sí, y cuando, bueno, digamos, bueno. No será para todos, porque todos somos diferentes, pero sí, pasa eso, si tenés una mínima interés, mínimo interés, hacelo, probá, porque por ahí está ahí la cosa, por ahí, porque es un momento tan particular, esa es una experiencia propia de cada uno, ¿no? Obviamente, pero si estás estudiando Hangugo, si estás interesado o interesada en la cultura coreana, esto de solo experimentar, ¿sí? Agarrar el pincel, todo este proceso tradicional estoy hablando, ¿sí? Hacer la tinta y hacer ese trazado, ese gesto, esa línea, es una sensación única, no sé. No se puede explicar, lo tenés que hacer. Quizás lo puedas ver y te llame la atención, pero hacerlo con tu propia mano, no. Es lo más, para mí, es lo más. Pero la dificultad, como siempre, es encontrar los materiales. No, la verdad que es muy difícil encontrar materiales acá, me imagino en el interior, ni siquiera acá en Buenos Aires se puede, o sea, hay, no hay, sale carísimo. Sí, no. Yo tengo, gracias a que el profesor tenía y pude comprar usado, pude comprar antes que él se fuese, entonces tengo todos los materiales, pero si no, si tengo que comprar, ay, no digo que no, pero bueno, este, por ejemplo, de acrílico sí se pudo conseguir acá, pero bueno, es acrílico, no es de piedra, es distinto, pero bueno, se puede, así que, y con respecto a mi experiencia es eso, primero esa sorpresa de que había gente que le interesaba, de que les gustaba el hecho de escribir, les encantó descubrir la escritura coreana, su historia, cómo viene la cosa, y cómo es, y qué fácil que es, y qué sé yo. Y lo que yo les enseñé, digamos, en esta introducción, no fue esto tradicional, porque sin materiales y estando cada uno en la casa, no, era imposible. Entonces yo cuando me puse a pensar, a ver, ¿qué hago? Porque si esto se puede hacer estando en el lugar, o sea, con los chicos al lado, yo haciendo demostraciones ahí, que cada uno prueben, pero eso no era posible. Entonces opté por hacer todo, hubo, si se quiere, más clase, más tiempos teóricos, de mostrar cosas, de ejemplo, y yo hacer demo ahí, y mostrar lo que yo hacía, pero más que eso no. Y después le daba tarea, sí, pero hicimos un poco la caligrafía contemporánea, porque tengo que hacer esta división, está la caligrafía tradicional, que es lo que amo, y tiene que ver con esto de la expresión y de meditación y todas esas cosas, que tiene que ver con la caligrafía tradicional. Y después está la otra caligrafía, porque caligrafía, en definitiva, que dijimos que era escribir de una manera bella. Y eso lo podemos hacer todos.
absolutamente todos. Entonces, yo lo que les enseñaba era que con el conocimiento del Hangul, pero sí o sí tienen que conocer el Hangul. Entonces, había chicos, chicas, éramos todas chicas, había chicas que sí sabían, porque estudiaban coreano, sabían la escritura, y otros que no tenían ni idea, entonces tuve que hacer como una introducción y enseñarle un poco la escritura, y después escribimos harang, típico harang, la palabra amor, en coreano. Sí, así. Sarang y Hangul Sarang, pusimos como cuatro, como dos palabras, cuatro letras como trabajo final, y quedó una cosa divina porque cada uno puso lo suyo y nada, era, les dije que esto era libre, o sea, yo les enseñé las herramientas, cómo, el orden del trazo, o sea, y hacer ejercitaciones para un poco dominar, conocer el pincel, pero bueno, después a la hora de escribir era libre. Se tenía que leer, obviamente, pero era libre. Así que fue hermoso. Así que, bueno, nada, tengo ganas de dar más clases. Además que cuando uno enseña, viste, siempre te va quedando algo mientras vas recogiendo las experiencias de los otros. Totalmente, totalmente. Es enseñar es aprender al mismo tiempo. Sí. Eso es lo que yo digo. Transmitís y recibís tanto al mismo tiempo también. Y es una gran satisfacción porque poder transmitirle lo que yo siento al otro y que el otro lo reciba y pueda sentir eso que estoy poniendo, ¿no? No, me parece maravilloso. Sí, 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 sí. Te voy a... ¿Hay más? Otra... No, sí. ¿No? Quiero que le dejes un mensaje a todas aquellas personas que quieran largarse con la caligrafía. Ah, no, antes quiero... A ver si estás de acuerdo con esto, en que la caligrafía es un patrimonio cultural no reconocido que si no se cuida se va a perder. ¿Que no reconocido? Que no está reconocido oficialmente. Y no, ¿eh? No sé por qué lo decís. Porque lo leí en internet que decía que se iba a terminar perdiendo con el tiempo. No sé quién lo dice, pero no estoy para nada. No estoy de acuerdo, ¿no? No, porque es una disciplina milenaria. Vas a los museos, a los grandes museos de Corea, ahora se puede visitar online detalladamente, gracias a Dios, vas a ver que hay caligrafía en todos los museos, no importa en qué museo estés, porque la caligrafía, además de esto, de la caligrafía pura, digamos, tradicional, escrito en cuadro o donde sea, la caligrafía está presente en los objetos. Vas a ver, presta atención. En cada uno, no te digo en todos, pero en los objetos antiguos que ahora descansan en los museos, vas a ver que encontrás caligrafía en Hanchao, obviamente, porque antes no había Hangul y después el Hangul. Pero en Hancha vas a encontrar caligrafía en todos lados. Y la caligrafía es parte de la cultura, es parte muy importante, es como, no sé, es como la comida. ¿Me vas a decir que la comida, que el Hanshik va a desaparecer? Porque no. Ahora con el ingreso del occidente, con toda la cultura del occidente, con la globalización, se introdujo la comida occidental. ¿Y me vas a decir que va a desaparecer el Hanshik? No, de ninguna manera. Del mismo modo, la caligrafía coreana tradicional no va a desaparecer, porque hay gente, y yo veo en las redes, que la practican, jóvenes, estoy hablando. Y la caligrafía tradicional, eso es como un entrenamiento. Si uno se lo toma en serio, es un camino realmente de aprendizaje que nunca termina.
porque necesita tanto tiempo. O sea, para aprender esta escritura, Kunche, se necesita, me dijo mi profesor, mínimo 2 años para una escritura. Es un entrenamiento, un aprendizaje como muy riguroso, necesitas paciencia, necesitas realmente dedicación. Pero está la otra rama, que es la caligrafía contemporánea, que con la escritura de cada uno puede hacer caligrafía. Por eso yo en el curso terminé diciendo que cualquiera puede caligrafiar, pero no la caligrafía tradicional, porque la tradicional necesita ciertos requerimientos, digamos, de persona. O sea, no es para todos, eso yo lo digo desde ya, porque necesita mucha disciplina. Sin embargo, la caligrafía contemporánea, cualquiera, definitivamente, el único requisito es saber el hangul. Así que bueno. Entonces, ahora sí, un mensaje para todos aquellos que quieran intentar, o si quieres incentivarlos a que lo intenten. Sí, bueno, más que incentivar, más que convencerlos de algún modo, no, de esa manera no. Lo que sí puedo asegurar, y estoy segura, es que cualquiera que quiera aprender el idioma coreano es porque, bueno, le interesa obviamente la cultura coreana. Pero si llega hasta el punto de querer estudiar el idioma coreano, después va a caer en la caligrafía coreana. Sí. Es algo que cae de maduro, o sea, es así. Y con la caligrafía coreana lo que tiene es que tiene mucho de expresión. O sea, una palabra puede expresar, o sea, puede, más allá de lo que significa esa palabra, puede expresarse por sí mismo, por sus letras, o sea, como un dibujo. Entonces, eso es lo que también rescató mucho de... Bueno, en la caligrafía occidental también. Ahora hay como una movida, hay como un revival que se dice, viste que ante tanta tecnología aparece lo contrario, como siempre. Entonces, vamos a dejar los teclados y vamos a agarrar el lápiz, lo que sea, para poder escribir a mano. Ahora que está esto de hacer todo con la mano, tener una huerta en casa, cocinar en casa y todas esas cosas, se incluye obviamente para la caligrafía, o sea, para la escritura. O sea, en vez de estar tiqui, 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 vamos, ¿sí? Y yo me gusta por ahí dejar mensajes escritos si salgo, no hay nadie, dejo escrito. Bueno, y ese simple mensaje, bueno, escribirlo a mano, queda lindo. Un mensajito, escribís algo lindo, lo doblás, mandarle una cartita o le dejás en el bolsillo de alguien, y bueno. Tal cual. Ahí, a ver. A ver qué sucede. Así que, bueno, eso. Así que no sé si respondí la pregunta. Sí, más que respondida. Sí. Bueno, sí. ¿Querés contarnos tus redes, a dónde pueden seguirte, dónde pueden verte, dónde pueden ver tus demostraciones? O si querés recomendar las demostraciones de alguien. Con la caligrafía coreana, tengo el Instagram solo de caligrafía, que es Hye Caligrafiando. Hye-caligrafiando. Ahí estoy, ahí voy antes. Porque yo antes lo subía todo desde mi cuenta personal, que es de Hye Kim, que es donde estás, donde nos escribimos alguna vez. Bueno, eso es personal, pero... Ahí vas a encontrar de todo un poco de la cultura coreana y demás, pero especialmente de la escritura, ahí, Hye Caligrafiando. Y dentro de la cultura tradicional está lo que por ahí más me importa, es esta asociación de pintores y calígrafos coreanos argentinos. Es un grupo de personas que se dedican al arte
¿no? De la pintura y caligrafía tradicional. Y está el profesor Park, quien ahora es mi profesor, enseñando todo el tiempo, toda su vida casi, ya hace más de 25 años acá en la Argentina. Él hace ya hace muchos años, como 50 años que está acá, pero con esta asociación ya hace 25 años. Y bueno, han pasado muchos alumnos y él enseña el arte este que es tan tradicional. Así que bueno, ya saben, por las redes se van a enterar cosas de ese grupo. Bien. Y demostración. Ah, y es más, mira, primicia, porque esto me enteré ayer. Este fin de semana, el domingo, o sea, pasado mañana, va a haber un evento muy especial que organiza la Asociación de Gastronómicos Coreanos, que nació ahora, que se llama Hansam, ¿sí? Han, otra vez Han, viene Han. De Corea, ¿sí? Sang es la mesa. Mesa. Ah. Entonces, esa palabra Hansam puede también significar una mesa, porque Han significa uno, ¿no? Hansam puede significar una mesa o puede también significar mesa coreana. Es como un juego de palabras. Y con ese nombre va a actuar la asociación, porque es muy largo si no el nombre, la Asociación Civil de Gastronómicos Coreanos en Argentina, se reduce en Hansam. Bien. Y nació hace poco, ahora nació. Hicieron un evento grande en el Centro Cultural de presentación y ahora tienen su primera actividad en un pasaje donde están en la zona de Avellaneda, donde hay restaurantes y almacenes coreanos, en el barrio de Flores, ahí hay un evento, el domingo, y ayer me invitaron a que vaya a un stand a hacer caligrafía, y voy a estar ahí caligrafiando, voy a escribir las comidas que se va a vender, mira, justo, mira, tengo el listadito el de lo que va a haber. Va a haber mandú, no, de la comida que va a haber, mandú, tteokbokki, kimbap, bibimbap, bulgogi, jjeyuk, samgyeopsal, sam, no sé, ¿probaste de alguno de esos? No. Muy difícil, desde ahí. Bueno, va a haber street food, o sea, la comida callejera, que se encuentra allá en Corea. Se va a hacer ahí, es un pasaje cortito, y ahí va a estar todo lo puestito, y yo voy a estar ahí escribiendo, viendo la gente come. Pidiendo pedacitos del costadito. Sí, si alguien me trae de comer, escribo algo ahí. Cambia los nombres por distintas por comidas. Por comidas, sí. ¿Qué me trajiste? A ver, tteokbokki, bueno, dale, te escribo tteokbokki, dame un canje. Claro, ganar. Así que bueno, eso. Bueno. Y después, obviamente, voy a subir alguna imagen, me va a pasar, alguien va a sacar alguna foto, así que voy a subir por Instagram. Por favor. Las historias y los reels. Eso. Los reels. Sí, tengo que aprender, porque la verdad es que soy como medio odiosa para manejar las redes. No me gusta. Pero bueno, necesito. Es lo de ahora. Así que, tengo que. Así voy por la vida. ¿Qué es lo que tengo a mano? No me gusta, no me importa, pero me sirve. Así que lo tengo que hacer. Así que me adapto a la situación. Y aprendo. Además, en ese listadito de aprender cosas, está aprender, llevar. ¿Cómo manejar en Instagram? ¿Cómo manejar Instagram? Bueno, y si bueno, no, a tu hijo, viste que ahora los niños saben más que los grandes. Ahí sí, que metan unos deditos. Sí, pero no, yo puedo sola. Ah, bueno. Yo puedo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Me divertí y bueno, espero que vea mucha gente el video, así se enteran de cositas.
Sí, y bueno, todavía tenía un montón de cosas para comentar, pero bueno. No, coméntame. Si faltó algo, por favor, coméntame. No, porque no tiene que ver con la cultura, pero no, eso era demasiado ir por las ramas, ¿no? Pero contame, total, si vos tenés tiempo, yo tengo tiempo. Yo porque no te quiero devorar a vos. No, ahora porque te mostré esto, que lo tenía porque tengo que escribir, y yo había puesto acá atrás algunos puntitos, porque claro, bueno, breve, tenía, como te contaba, me interesa lo tradicional, y entonces pensaba, ¿qué encuentro de tradicional acá? En el Centro Cultural Coreano, todo, obvio, todo ahí. O sea, yo lo resigo, porque a ver qué hay, ¿viste? Y como tengo la ventaja de estar acá en Buenos Aires, voy a hacer y participo lo que puedo. Y bueno, hace poco estuvo Hancine, sí. O sea, me vi un montón de películas sí, con sí. Hancine, eso podían ver ustedes también. Bueno, y acá tenía anotado qué cosas tradicionales había acá. Bueno, comida, o sea, Hancine, bueno, de Sandra Lee, que la conozco, es amiga, y ella quiere rescatar eso, ¿no? La comida tradicional, y quiere enseñar eso tal cual para que no se pierda a los jóvenes mismos de acá, de la colectividad, y los cocineros argentinos que por ahí se interesen, para que conozcas cuál es la base. ¿Viste cuando yo te digo, tenés que conocer la base para poder desarrollar, para romper las reglas, ¿no? Sí, sí. En el Hanshik está Sandra Lee, y después está, que en el Centro Cultural das clases, también tiene clases de baile tradicional. Yo conozco a Cristal. No sabía. Ah, ¿no? Hay, no, creo que hay no dos sabía. Profesoras, pero bueno, dan danza tradicional, y yo conozco a Cristal, que ella es profesora, que también ella con lo mismo, ¿no? O sea, me engancho porque ella también rescata eso tradicional y quiere enseñar a los chicos, y bueno, están en las escuelas de escuela coreana acá en Buenos Aires, enseñando baile tradicional. Y también conozco al esposo de Cristal, que es Daniel, es fotógrafo, es argentino, y es parte de Nuripe, es un grupo. ¿Conoces el salmul nori? Salmul nori, que es la música tradicional instrumental. No, es muy típico. Ah, mira, tengo estos dos muñequitos que son justamente de ese grupo de la vestimenta. ¿Viste que hay sí. uno que hacen girar esto así, bailan, tocan, tocan esos instrumentos? Claro, son cuatro instrumentos que ¿cómo es? Que participan en ese grupo. Se llama Salmul Nori, y eso lo hace acá un grupo que se llama Nuripe, y está en todos los eventos, participa en todos los eventos coreanos que hay. ¿Viste que una vez al año hacen acá en Capital Día de Corea? Sí. Donde hay, bueno, y ellos también siempre participan, hacen mucho ruido, obviamente, porque se visten así y empieza a hacer mucho ruido, sí. O sea, y eso es muy tradicional. Entonces también me vino en mente el grupo Nuripe, y no sé si, y estoy ahí en pesca de gente que hacen cosas tradicionales. Porque los quiero conocer. ¿Vestimentas tradicionales hay? ¿O conoces si hay? ¿Acá? Que hagan, sí. Que hagan no, no. Que hagan, que produzca hanbok acá, no. Sé que hay lugares que prestan para eventos, alquilan, digamos. Claro. Para eventos especiales, y bueno, acá viste que en toda la tradición se usa, en los días especiales se usa el hanbok, entonces para cuando cumple un añito, el dol, un añito, si no tienen pueden alquilar el traje para las fotos, para la fiesta, claro. Bueno, esas cosas, para el casamiento, pero no, desgraciadamente no hay quien lo haga. Sí. ¿Y has tenido la oportunidad de ir a algún casamiento tradicional?
Sí, hace mucho tiempo. Publicaciones de la embajada y estaban... Claro, sí, tenés razón. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es muy colorido, muy llamativo, muy, muy, muy distinto. Muy, muy distinto. Sí. Muy distinto a lo que uno se acostumbra a ver. Sí. Porque toda esa tradición es... Pero bueno, si tienen alguna oportunidad, se tienen que hacer amigos de coreanos. Sí, tal cual. Otra cosa tradicional que vi y me encantó es esto de envolver los regalos con... Tienen un nombre especial, esos sí. Pañuelos. Bojagi. Sí. Bojagi. Sí, sí, que... sí. Sí. Son hermosos, no que sé, sí, igual. Que es un pañuelo que se ata. Y eso es también muy tradicional, sí. Claro, sí, sí. Y dependiendo del color del boyagui, es la ocasión. Sí, ya tanto no sé, ¿ves? Pero bueno, me gustaría conocer a gente que... no conozco personalmente, pero hay una señora, o hay varias señoras que hacen ese top, ¿viste? Top artesanal, bien tradicional, con esas formas tan lindas, también me gustaría conocerlas, a las personas que las hacen, pero eso sí, sé que se hace acá también. Así que bueno, estoy en búsqueda de cuestiones tradicionales acá. Y, no te anoté en la guía de preguntas, pero en Chuso, que es re tradicional, ¿Lo celebraste, intentaste celebrarlo? No, ¿sabes qué? No tengo incorporado todos esos festejos porque nos criamos al estilo argentino y mis padres no fueron estrictos, digamos, en ese sentido. Por eso no lo tengo incorporado. Entonces, por ejemplo, para el Año Nuevo, ¿viste que se come el tofu? La sopa con tofu. Bueno, eso sí, esas cosas sí, pero de ceremonias y qué sé yo, y Chuseok especialmente, no. En mi caso no, pero acá sé que muchas familias sí se festeja el Chuseok, sí. Pero bueno, entonces también yo en ese sentido también estoy aprendiendo como vos. O sea, como que tengo ideas vagas, pero no sé concretamente cómo es todo. Así que... Bueno, por eso me dicen que no soy una coreana auténtica. Pero... No, ¿cómo van a decir eso? Y viste, ahí siempre hay desubicados. Sí, tal cual. Si no, que venga, bueno. Que van a venir. Bueno, nos veremos en algún momento cuando vengas a Buenos Aires. Nos tengo que ir en noviembre, diciembre, así que voy a empezar a mandar... Hay invitaciones a tomar café, a juntarnos en algún lado. Ya, mi amor. Bueno, dale. Bueno, vemos. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. No es nada. Un placer hablar de mis cosas favoritas. Muchísimas gracias. Y gracias por compartir esto, porque es tan hermoso, tan hermosa. Tienen una cultura tan linda. Sí, bueno, no sé cómo es que te enganchaste vos. Particularmente. O sea, me intriga, desde mi lado me intrigan esas cosas. ¿Cómo es que se enganchan? Y bueno, y entonces ya cada uno de mis alumnas les pregunté y todos todas decían por K-pop o por novelas. No hubo por otra cosa. ¿Vos voy por la comida? Ah, por la comida. Por la comida. Me gusta comer, claramente. Me gusta cocinar. Bienvenida al club. Y en ese sentido soy como vos, de querer saber la raíz de la comida. Entonces empiezo a buscar un poco de historia para respetar más que nada los ingredientes o los procesos de las cosas y voy buscando. Y no sé cómo fui a dar con el tteokbokki. Sí. Entonces quise saber cómo era el tteok. Y de ahí ya me metí en todo lo que es Corea. Y dije yo, fue como una ola, te arrastra y empiezas a ver una cosa y la otra y querés ver de dónde salió y por qué y cómo. Y así te vas llevando y después empecé con las series, con las novelas. No sé, es una ola, te vas llevando. Sí, una cosa te lleva a la otra, sí, totalmente. Sí.
Bueno, entonces nos veremos en algún momento. Nos veremos en algún momento. Muchísimas, muchísimas gracias. De nada, un placer. Que tengas un bonito día y un perfecto fin de semana. Escribas mucho en el festival. Bueno, gracias. Chao, chao. Adiós.